Para la aplicación de la técnica de acrílico, pinturas acrílicas, los materiales necesarios a utilizar son siempre dos depósitos con agua. Normalmente siempre solicito dos, uno para tener agua limpia y el otro para estar lavando, limpiando el pincel. Puede ser que tengamos los acrílicos en tubos que normalmente se solicitan los colores primarios para hacer las combinaciones de colores. Sin embargo, también venden estuches que ya vienen con los colores preparados. Esto va a depender del estudiante y obviamente a veces es más fácil tener el color listo, pero también cuando trabajamos con los colores primarios, más blanco, más negro, quiere decir que nosotros podemos trabajar, jugar más con las combinaciones de colores, porque también se trata de jugar con la combinación. No solamente estamos educando la mano, sino que también estamos educando nuestro ojo. Los pinceles necesarios pueden ser planos, puede ser un pincel redondo, puede ser un pincel cuadrado pequeño, mediano y grande. Este es un pincel biselado que me puede servir para la aplicación de ciertos detalles para poder aplicar el pigmento. Voy a hacer uso de esta huevera con una de las técnicas anteriores. Las acuarelas ya traían la huevera, obviamente es más fácil. Pero en este caso yo necesito una huevera aparte para poder que esté limpia, eso es lo que estoy revisando, para poder aplicar el pigmento, sobre todo con esta técnica que es una técnica que seca bastante rápido. No es difícil, no es complicada, muchos le tienen un poco de miedo porque hay comentarios como que queda muy veteado, que no funciona. Yo les voy a mostrar cómo es la aplicación para que cada uno tome la decisión y pueda evidenciar que la técnica es bastante versátil. Voy a preparar mi área de trabajo sobre los soportes. Ya voy a, en un momento hablo de los soportes para poder comenzar a aplicar la técnica. ¿Qué es lo que he hecho con esta aplicación? Primero, utilicé el pigmento azul, solamente coloqué dos gotas de agua, las coloqué con el pincel, agua limpia, apliqué inclusive una segunda capa y en este caso el pigmento se va a percibir un tanto brillante. Yo estoy utilizando un papel acuarela, por lo tanto va a absorber. De igual manera con el acrílico se pueden establecer gradaciones, agarré pigmento y luego establecí la gradación únicamente agregándole agua. Este gradiente lo desarrollé directamente sobre el papel. Color masa rojo, luego un gradiente y de igual manera con el color masa amarillo y traté de aplicar un gradiente. Quiere decir que al aplicarle agua puedo trabajar un efecto tipo wash o tipo acuarela si es posible. Sin embargo, este pigmento lo vamos a estar trabajando puro. Hay que en alguno de los casos vamos a utilizar dos o tres capas para poder cubrir. En este caso creo que serían dos capas. Mientras más agua le coloque al pigmento, más se va a diluir. La capa de pigmento va a ser un tanto más espesa. Pero también necesitamos conocer de qué están compuestos los acrílicos. Prácticamente la pintura acrílica es un pigmento que tiene acá cuando les estaba abriendo. Estaba quitándoles como los tapones, el sobrante, y obviamente ese pigmento se plastifica. Tiene un material plastificado, lo cual da esta consistencia, y en este caso el acrílico nos presenta dos peculiaridades. Primero, una vez se aplica, no se puede corregir. Es decir, que si me equivoco, tengo que esperar a que seque y aplicar una segunda, tercera capa. Esa es la ventaja del acrílico, que su densidad permite tapar inclusive el tipo de soporte en el que vamos a trabajar. ¿Qué tanto es necesario colocarle agua? El pigmento rojo yo lo tenía demasiado seco, demasiado denso, por lo tanto sí le tuve que aplicar agua. Acá lo estoy mezclando, todavía no se ha formado el pigmento uniforme, todavía hay grumos, por lo tanto tengo que apoyarme del pincel para comenzar a unificar el agua con el pigmento.
¿Qué es lo que sucede con el acrílico? ¿Cuál es la segunda peculiaridad? Que por secar muy rápido, también se va a secar muy rápido en la huevera y se puede dañar. Cuando no estemos utilizando el pincel, hay que lavarlo porque la carga de pigmento acrílico va a hacer que todos los pelitos se unan y vamos a perder el pincel. Por lo tanto, esas dos peculiaridades que acabo de mencionar no las debemos olvidar precisamente para mantener en buen estado nuestros recursos, nuestros materiales. Las combinaciones de colores se pueden trabajar en la huevera o directamente sobre el formato. Voy a lavar mi pincel porque estaba unificando el pigmento rojo. ¿Con qué puedo hacer un planteamiento si necesito trabajar con acrílico? ¿Lo puedo hacer con lápiz de color o lo puedo hacer con agua coloreada? No hay ningún problema. ¿Es necesario mojar el pigmento? No necesariamente. Usted va a comenzar a probar el pigmento y ahí es donde se va a dar cuenta cuando necesita aplicar más pigmento, cuando necesita aplicar agua, cuando necesita aplicar, hacer la combinación. Yo la voy a hacer directamente acá para que ustedes vean. Obviamente, porque estoy usando un papel acuarela, el pigmento se va a visualizar un tanto opaco porque está absorbiendo toda la humedad del pigmento. Ahora estoy unificando para que estoy aplicando contraste por medio de color. La parte amarilla, voy a tratar de que una sección quede amarillo puro, precisamente para generar la volumetría. Si necesito más pigmento, puedo aplicarlo para poder generar la esfera. Aquí tengo la esfera, así se me salió un poquitito. Inclusive si necesito retocar un poquitito, pues lo aplico. Y a veces se recomienda también tener un aspersor, un depósito, para poder aplicarle, en el caso que se estuviese secando el acrílico, se le puede rociar agua, un poquitito de agua, para permitir que, para evitar, la palabra es evitar, para evitar que se seque el pigmento y se vaya a dañar la huevera. ¿Puedo hacer combinaciones de colores con acrílicos? Claro que sí. ¿Puedo hacer la mezcla del pigmento en la huevera o directamente en el soporte? Como el estudiante considere. Como, obviamente esta es una experimentación. Pero sí tiene mucho que ver el tipo de soporte que se utilice. Ya más adelante voy a hacer la experimentación sobre un fondo de color oscuro. Lo malo del acrílico es que una vez seque, ya no se puede retocar, es decir, que se generan manchas, ya queda manchado y si yo necesitase aplicar o quitar algún trazo, ya queda manchado. Entonces solamente queda esperar a que seque y aplicar una segunda, tercera capa. Los colores de acrílico se supone que son más intensos precisamente por esa capa plastificada que tiene. Cuando se seque va a generar una película uniforme. Esta, por ejemplo, se logra identificar que tiene cierto brillo. Apliqué una segunda capa. En este caso voy a aplicar una segunda capa también del rojo para que ustedes puedan visualizar que se genera la película satinada. Esto se debe a que el pigmento tiene un componente plastificado que es lo que hace que seque rápido. Sin embargo, la cobertura del pigmento es mucho mejor, no es tanto traslúcido como en el caso de la acuarela. ¿Qué pasa si yo quiero que sea traslúcido? Pues le aplico más agua. Quiere decir que al aplicar más agua se diluye el pigmento. Se diluye el pigmento y de esta manera es mucho más versátil para manejarlo. Se tarda un poquitito más al secar. Me permite aplicarlo bien sobre el soporte
y obviamente la cobertura cambia. Tengo una segunda capa. Al secar los colores se perciben relativamente más oscuros. Y obviamente faltaría la capa de amarillo. Le estoy quitando intensidad a la esfera. ¿Por qué? Porque le estoy aplicando base amarillo en la superficie y de esta manera está quedando el amarillo como un color puro, como una capa más densa y la gradación se va a percibir de mejor forma. Esta es la aplicación sobre papel guarro. En el próximo video voy a trabajar, voy a hacer la experimentación sobre papel oscuro para ver cómo se comporta el pigmento. Obviamente también tiene mucha relación con el tipo de soporte. Los invito a que se suscriban a mi canal para que continuemos aprendiendo, para que conozcan la aplicación de la técnica. En los próximos ejercicios voy a estar utilizando un pincel cuadrado. Así es como quedaron las aguas. En lo que cambio los materiales, voy a ir a limpiar el agua, voy a cambiarla porque ya se pigmentó y en este caso ya nos va a cambiar la paleta cromática de nuestros colores.